Y en teoría, estamos en directo. Vamos a ver. Me oigo silbar a mí mismo. Vamos allá, vamos a jugar a Dark Souls. Me cago en la leche. hice un parón por exámenes, pero ya hemos terminado. Me queda una recuperación, pero aún así. Vamos a jugar un ratillo. Vamos a jugar un poco al Dark Souls. Estamos en la ciudad infestada y vamos a continuar. A ver si llegamos al boss de esta zona. No, por aquí. Es por aquí. No. No sé. ¿Verdad? Cuidado con criatura extraña más adelante. Se refiere a la vagina aquella. Lo dejamos justo aquí, que me mataron al final. Porque por ahí adelante hay una vagina. ¿Qué haces? ¿Haces? El perro de fuego. Dios, bebe, bebe, bebe. Vale. No hay nadie por detrás. Vale. Fijar objetivo era con sí. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Ni se te ocurra envenenarme. No me ha llegado a envenenar del todo. ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No puedo morir, no puedo morir! ¡Ay! Estoy muy... ¡Ay, muy desentrenado! Vale. Vale, vamos a relajarnos un poco. He gastado cuatro de estos. Y no he matado a nadie. Aún. Vale. Estaba por aquí. Vale, ahí estaba la cosa de aquella. Por aquí había un tío. Que voy a bajar yo. Hay alguien tirándome dardos de los enfermos. Pero son los dardos, sin duda. Vale, para fijar objetivo era el sí. Hay gente poniéndose muy nerviosa por aquí. Hay una escalera por ahí. No me tranquiliza nada. Porque yo morí por esto por aquí. Uy, 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 madre mía, porque sois un montón. No. Espera. Vamos a relajarnos un poco, tío. Vamos a relajarnos. Vale, vamos a poner a calmar un poco. ¿Habéis muerto todos? Hay uno ahí abajo. Vale. Alma de no muerto. Vale. Vale, aquí estaba esto que me mató. Así que no voy a arriesgarme a que me vuelva a matar de un golpe. Me mató enseguida. Era por aquí. Sí. ¡Sí! ¡No! Lo sabía. Sabía que había este tío aquí, ¿eh? Lo sabía. Lo sabía, pero no... Pero no lo sabía, ¿sabes? Adiós. O sea, que lo sabía que me acordaba. Pero no he caído en este momento. Vale, una y dos. Vale. Era por aquí, la... Donde morí. Vale, aquí estaba esto. Y aquí abajo estaba la niebla aquella, que ahora ya no está. Vale. Mientras yo no jugaba, en el tiempo que yo no jugaba, Duque se ha puesto a jugar. Intenta precipitarse. Sí, hombre. Y ha llegado hasta... Hasta ya... Se ha pasado esto ya desde hace mucho. Vale, hay que tener cuidado porque aquí te pegaban flechazos. Dardos de los venenosos. Y me dan un asco. Porque sí que existe una forma de librarte de ellos. Del veneno ese, de la corrosión. Pero no sé cuál. Praise the sun, bendito sea el sol.
Por aquí hay unos dragones asquerosos que tiraban fuego. Y aquí está el sitio este que te tiras, ¿no? Sí, eso que dice ahí, salta. Yo, sí, sí. Vale, mis almas están... Vale. Estos mueren de un golpe, es lo bueno. O sea que si vienen directamente hacia mí y no les doy tiempo a escupir fuego, no pasa nada. Vale. Vale, hay que tener cuidado con el lanzamierdas. El resto, pues, no va tan mal. No me acuerdo dónde me caí, eso sí. Hice eso, me precipité, me caí y me pegaron un montón de ojos. ¿No hay por dónde bajar? Que no sea saltando. Bajadero. Vale, ojo, hay alguien tirándome flechas. No hay nada aquí. Sí, vale, vale, bueno, vale, por aquí podríamos haber bajado. Vale, he caído bien. ¡No, no, 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 no! ¡No! Ahí estabas, maldito. Ahí estabas. Ahí estabas y me la he comido como un tonto, tío. Sí, no, el muslo. ¡Oh, ahí he muerto! Ahí morí, vale, vale, lo necesito, lo necesito. Madre mía, ¿cómo llego ahí? ¡No! ¡No me he dejado! Es un sitio... No es un sitio. Es decir... No se puede llegar ahí, ¿verdad? No existe como... Bueno, sí, a ver. Quiero recuperar mis cosas. ¡Sí! Vale, ya no me importa morir. Ah, vale, que hay un bicho echándome veneno. Vale, voy a intentar morir lo más arriba posible, tío. Para que... me recupere antes. ¡Cura! Vale, en esta escalera la puedo subir al menos. Es que lo del tóxico es demasiado asqueroso, tío. Es demasiado horrible. O sea, no puedes salvarte, mueres sí o sí. Es un musgo que aún no tengo, pero muere sí o sí. Si hubiera usado humanidad, pero nada, no, qué mal. Vale, o sea que el del tóxico está ahí abajo. Ostras, pero espérate tú para no morir por ese tío, ¿sabes? Perro. Mueren de un golpe al menos. Ahora lo he hecho mejor. Solo he gastado uno de estos. Vale, ahí hay un asqueroso de esos. Vale, ojo. El problema es ese, mientras no me recupere, no quiero ir a por la vagina. Pues segura, a lo mejor la mato, ¿sabes? Pero no me quiero arriesgar. ¿Pero aquí subió un tío? No parece. Vale, aquí había gente, aquí abajo, y de aquí bajaban. Desde aquí subían. Aquí no hay nadie pegándome el toque, no voy a esperar con paciencia, sin prisas. Venga, 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 venga. Ahí, esa es. ¡Uy! ¡Uy, Dios, qué tonto soy! Soy muy tonto. Vale, no ha pasado nada. Todo va bien. Todo va bien. Vale, aquí está este. ¡No! ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale.
todos a la vez. Qué grande eres, tío. ¡Uy! No puedo matarle por la espalda. Sé que si le matas por la espalda te cosas guay. Hace una animación chula. Vale, cada vez que bajamos lo hacemos con más vida, con más todo. El problema es el del veneno. Si me salto al del veneno sin que me mete la corrosión, está hecho, pero como no. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué susto! Intenta precipitarse, que no. ¿Desde cuándo precipitarse es bueno? ¿En la vida? ¿En cuántas ocasiones precipitarse se ve recompensado? ¿En ninguna? En alguna, pero... Dios sabrá. Vale, más o menos por aquí he muerto, ¿eh? Por aquí estará... ¡Que te calles! Más o menos era por aquí, creo. No mucho más lejos. Míralo, ahí está. Vale, maravilloso. Vale, ahora podemos ir con calma. Y es... importante que no nos envenenen, que no nos metan el veneno ese. A ver, si vas a subir. Vale, está para allá. Mira, esa que era el tío del veneno. Vale. Estaba aquí, ¿no? Ah, vagabundo. Ah, entonces no estaba aquí. No era aquí el tío del veneno. ¿Sería más abajo? Puede ser, sí, hay pisos más abajo. Por aquí. Sí, porque... Uy. Puedo bajar... Casi. Podría haberme salido bien, pero no. Vale, ahí está el tío del veneno. ¿Qué es esto? ¡Un mosquito! ¡Mosquito! Mosquito que te mete el veneno ese, el asqueroso, la corrosión. Vale, ya se me ha ido. No sé. ¡Uy, el mosquito! Podríais estar un poco quietos con el veneno ese, la verdad. Solo un poco. ¿Qué haces? Haciéndome esa mierda. ¡Qué pesado! Hay un montón. Son súper pequeñitos. Hay un montón. No, ese no. Ese no, tampoco. Ese. No, es que no quiero fijar a ninguno. Si acaso a este ahora. Vale, ahora. Bebemos. Ojo. ¡Ay! Ya estamos con el mosquito. ¡Ay! El agua no. El agua caca. Entendido. ¡Que me dejes! Vamos a relajarnos un poco. A ver, tú, ven aquí. Pero sube, ¿eh? Sube en plan bien. Mi problema es que esta cosa de aquí de abajo envenena. El agua esta. A ver, que vienen los mosquitos. ¡Dejad mi sangre! El agua envenena, ¿verdad? O sea... ¿Y a dónde voy? Me la podría jugar en una dirección, pero... A ver, tengo musgo. Este veneno es el que se quita con musgo, ¿verdad? Sí. Este es el que te pone el agua esta y se quita con musgo.
¿Dónde vamos entonces? Oh. No lo sé, no hay ningún lado que me convenzca. Que me guste ir para allá. Yo no me quita mucho, ¿eh? Pero si uso musgo este. Si uso musgo y me vuelvo a meter en el agua, volveré a estar envenenado, porque si es así no me merece para nada la pena. Es para allá, ¿eh? ¡Ah! ¡Me cago en los... ¡Mosquito de la leche! Vamos para allá, ¿eh? O sea, no hay otra cosa. A lo mejor hay algún camino por el cual... ¡Oh, hoguera! ¡Oh, qué rica! ¡Oh, qué rica! ¡Qué rica! ¿Puedo subir el nivel, verdad? ¡Sí, sí que puedo! Vamos a subir vitalidad. Qué rica la hoguera esa, ¿eh? Riquísima. Vale, vamos allá. Estamos avanzando bastante, ¿eh? Bueno, vale, sí. Iba a decir, no tengo 10 de estos, pero sí. No he gastado humanidad para... ¡Eh! El cofre aquel que se veía desde arriba. Escama de dragón. La puedo ver. Piedra purgadora. Pastel bosta. ¿Y cómo era para leer la descripción? Ah, la hermana mariposa lunar. La tenemos a una ahí. Refuerza armas de dragón. Vale. Dice Corey que no puede conectarse a ayudarme con el Dark Souls porque su madre está limpiando ahora con aspiradora. No pasa nada. Esto me lo paso yo con los ojos cerrados. Vale, sí que hay una orilla a través de la cual no te pasa, no te cagas. Bueno, no siempre. Sí, de que te tienes que meter al veneno. Son dos simples. ¡No! Pensaba que llegaría. Oh, sí, sí que llegas, ¿eh? Sí que hay zonas. Cuidado con veneno potente más adelante. No fastidies que va a haber un tóxico ahí adelante. Tóxico en plan tóxico. Bendito sea el sol. Sí, amigo. ¿Subir a una de estas? Sí, hombre, ¿estamos locos? Que se convierte Dark Souls en un plataforma de pronto. Uy, qué miedo. Vale, ahí. Oye, 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 oye. ¡Aquí! Bueno, el veneno no es... Este veneno no... Oye, no es tan peligroso. Este baja la vida, pero tengo relativa bastante vitalidad, ¿eh? No se nota mucho. Voy a decir apenas, pero no se nota mucho. Dejémoslo ahí. Vale, es luz. Aquí no parece haber nada. Uy, por aquí. ¿Lágrimas? Uy, ojo, ojo, ojo. Hay alguien pegando cerbatanas.
¡No! Ahí está. ¡Ay, qué guarro es! Corre. Paso de él, ¿eh? Vale, aquí no me puede dar, en teoría, ya. Vale, estamos avanzando rápido. Pero claro, yo de la ciudad infestada no sé nada de cómo es esto de largo. O sea que no... A saber. ¡Una rata! Había una rata en el suelo. Estamos subiendo otra vez. Hay un mosquito, dos mosquitos debajo mía. Ahí está. Ah, hemos pasado la vagina, vale. Todo esto era para pasar la vagina. Muy bien, ¡un cofre! ¡Esto rico! ¡Dámelo! Las llaves de ruinas de Nuevo Londo. ¡Wow! Ya está, ¿no? ¡Ey, ojo! ¡Morría! ¡No, no, no! ¡En la puerta, colega! ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¡Qué rabia! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Ay, qué rabia en la puerta! Bueno. Bueno. Bueno, no habíamos muerto ninguna vez aquí, ¿eh? O sea que no va... ¡Ah! Oh, me la comió de golpe, tío. Vale, vamos a avanzar un poco y así no nos envenenamos. Vale, sí, porque antes he hecho toda esta zona envenenada. Ahora no nos envenenamos. Vale, muy bien. Vale, no, el tío de ahí es que me ha pillado muy por sorpresa, pero ya está. Tenemos la llave de Nuevo Londo, que será la zona siguiente a esto, ¿no? Digo yo. Pero pensaba que el boss... No, 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 hasta luego. Era un error muy posible. Envenenado el cadáver ahí. Bueno, era un error posible, no pasa nada. He perdido una de humanidad y 5.000 almas. No es una pérdida grave. No, es una desgracia. Uy, llevo el escudo por postureo, por cierto, ¿eh? No es que me dé nada. Sé que hay escudos que te dan más carga o algo así, entonces sí que te lo pones y tal, pero este escudo lo llevo porque queda bien. Estéticamente es bonito ahí llevarlo a la espalda. Lo de un caballero negro, creo. O sea que bien. Va. Ah, esa caída ahí asquerosa. Esa caída no ha sido merecida. Es que la había hecho muy bien, ¿eh? Había llegado hasta el fondo. Me ha matado el guarrillo ese, que no me da tiempo a pegarle. Llego a pegarle, llego a stunearle y me lo paso. Pero bueno. Este es de día, tío. Este está a la luz del sol, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Qué rabia! No hay nada como hacer las cosas a la primera y que el resto de veces no te salgan. Eso es... ¡Oh! El yelmo de cebolla, el yelmo de Katarina. Es el yelmo de... del caballero aquel que estaba en las puertas del castillete. ¡Uy! Espera. Es que me he empanado mirando ahí. Hay un algo, ¿verdad? Sí, hay algo. Vamos a por ello. ¡Ah! Vale nada. Gran alma de venerable caballero. ¡Sepires! Vale, me da igual ir envenenado, ¿eh? Porque ya te digo, no quita nada ya. Apenas molesta un poquito. El tóxico es horrible, pero este veneno no quita nada. Aparece aquí arriba, ¿sabes? Como recordatorio
salga bien esta vez. Voy a fallar, ¿verdad? ¡Ah! Maravilloso. Arriba. A subir directamente. No quiero... Quita, bicho. No quiero rollos. No me interesa nada, ¿eh? Vamos a ir por la zona... Como ya no hay nada que perder. ¡Ja! ¡Tonto! ¡No, no, no! Vale, sí que había... Sí, 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 estoy muerto, ¿eh? No... Me da igual que... Tiradme el tóxico que queráis, no... Pero bueno, al menos vemos lo que hay aquí. ¿Cómo te pasas esto sin que te peguen ni un solo tóxico, colega? O se puede curándote el tóxico, pero no sé yo... Aún... ¿Cómo hacerlo? Musgo morado floreciente. ¿Puede ser que sea ese el que te cura el tóxico? ¿Puede ser que sea ese? Bueno, pues lo han soltado. Es que es un musgo que no habíamos visto aún. Vale, a ver. Primero este. Veneno. Ah, bueno, ya. ¿Qué hay por aquí? Es que ahora tengo la duda. ¿Voy o no voy por aquí? Tampoco he perdido nada. Parece que es por arriba, pero esto... cuesta y puede haber algo guay por aquí. A ver, vamos a ver si el musgo este... Reduce veneno y toxinas. Este es el que quita tóxicos. O sea, pero tengo uno, ¿sabes? Que también habrá que usarlo con cabeza. Esa zona podría hacer eso, podría meterme, quitarme el tóxico, curarme al máximo. Es tentador, ¿eh? Bueno, a ver, si ahora me caigo, que lo decida la ruleta. Si ahora me caigo y pierdo toda la vida y todas las cosas que hay ahí allí, no vuelvo, me voy directamente. Y si me salvo, vuelvo a ver qué hay. Salvado, vamos a volver a ver qué hay. ¿Eh? Esa confianza en mis habilidades tengo. Te lo he hecho al azar. No, no me interesa, mosquito. No me interesa. Por suerte no vuelas hacia arriba, solo en vertical, lo cual es muy conveniente. Vale, a ver. ¿Qué hace de marrano? Ven aquí. Uy, no está. Este sí, pero el otro no. ¿Estos no se regeneran? ¡Eso es maravilloso! ¡Snow! ¡No! Aquí no me muevo, ¿eh? ¡Ah, qué cabrón! Está ahí atrapado. Supongo que podría pegarte un bombazo, pero... ¿Hasta qué punto... No me meterás tú tóxico? ¿Ahora? ¿Estás así... nervioso? Yo tenía una ballesta, ¿verdad? ¿Cómo se...? No sé cambiar la ballesta. ¡Sufre! Ya está. Me pasa el juego. Vale, he recuperado mis almas. Y aquí abajo hay dos perros, pero que ya no son un problema, porque ya no me han pillado ni el tóxico. Voy a ponerme el Estus, no voy a usar la resina sin querer. ¿Qué haces? ¡Pero no me toques! ¿Verdad?
algo muy guay. Alma guardiana de... esta es la que te daba, la que mejoraba el Estus. Pero tengo que tener cuidado, porque esta la usé por usar y no me mejoró para nada el Estus. De ningún modo, ¿no? Pues ha merecido la pena entonces mucho venir aquí, ¿eh? Antes de usar nada, buscaré en la wiki o donde sea cómo se usa el alma guardiana, ¿eh? Porque ya te digo, usé un alma guardiana y me decía, mejora el Estus, pero no mejoró nada. Porque yo sí que he visto que son frascos de Estus 5 más 1 o 6, ¿qué haces? Te reviento. Me toques. Sí que yo he visto frascos de Estus 5 más 1 o 7 más 1. Alma guardiana, alma guardiana, alma guardiana, alma guardiana, alma guardiana, alma guardiana. Aquí está. Alma guardiana del fuego. Que la guardiana es una manifestación corpórea de una hoguera que atrae a la humanidad que se le ofrece. Su alma devorada por la humanidad infinita puede aumentar el poder de los frascos de Estus. Se puede usar para ganar humanidad y establecer PS a costa de perder el alma de una guardiana del fuego para reforzar frascos de Estus. Ah, o sea que si la gasto, si la uso como tal, que es lo que yo hice, me regenera vida y... ¿Esto es una puerta? No, vale. Me regenera vida, pero no me hace nada. Vale, vale. Esto hay que guardarlo. ¿Y si lo llevo a una hoguera, a lo mejor? Es que dice... Quiero leerlo, a ver. Es que no hay más, ¿no? Vale, o sea, lo usas a costa de perder el alma guardiana, eso dice. O sea, que no hay que usarla. Bien, bien. Yo la usé, por cierto, la primera vez. Llegué y dije, vamos a usarla. No, le pregunté a alguien, no sé si a Anutrof o a Duques, le pregunté, ¿tengo que usar esto tal cual o...? Y fuera quien fuera que le pregunté, me dijo, sí, eso se usa y ya está. Y yo, pues, convencido. Vale, pues la guardaremos. Muy bien, ha servido mucho venir por ahí. Mucho. Muy bien. Va todo bien, de momento. De momento todo va bien. Vale, aquí estará el gordo ahora, el tío ese que hemos matado antes. Tenemos la llave y vamos a seguir. Por aquí cerca tiene pinta de que sí que habrá una hoguera ya para salir de esta zona, ¿no? Pues esto ya, si me han dado una llave. Ahí está, tío, no lo había visto. Se camufla con el entorno, míralo. Se camufla un montón. ¡Muere! ¡No! ¡Uy, Dios! ¡Te esquivé! ¡Quita, hombre! ¡Hasta luego! ¿Tener una emboscada? No. Todavía nunca... No he usado esos pasteles y no creo que los use nunca. Vale, que viene... ¡Ostras, que vienen dos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Mira, si se ponen juntos, mejor. ¡No! Esto malo. Malo, 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 malo. Estus... ¡Ay, me la ha llevado! No. No. Son dos. Son dos y están todo locos. Rito del avivado. Permite recoger más Estus. Oh. ¡Qué asco, tío! Es que vienen a la vez. Si vinieran de uno en uno. Pero no, vienen a la vez y eso me pone nervioso. Bueno, ya está. Ahora ya solo hay que subir hacia arriba. O sea, ya no. ¿Puedes bajar de aquí? Gracias. Da mucha rabia esos tíos, ¿eh? Y tienen mis armas.
Espero no morir. Espero no caerme. Venga, ánimo. Venga, que tú puedes. Vamos. Vamos, 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 vamos. Sí. Pues mi idea en este vídeo es al menos salir de la ciudad infestada. Matar a esos dos tíos. Quita, bitch. ¡Ay, va! ¡Que viene! ¡Viene el mosquito! ¡Que viene el mosquito! Bueno, aquellos han muerto. Lo cual es bueno porque los del dardo no se regeneraban. Lo cual es muy de agradecer. No sé por qué los del dardo no. Sí, porque son unos asquerosos. Pero porque tengo uno de humanidad. De gratis. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Se ha fijado la cámara con el de abajo! ¿Se ha fijado la cámara con el de abajo? ¿Se ha fijado la cámara con el de abajo? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. He perdido otra vez mis trastos, tío. Las almas que consigo con los dos gordos. ¿Te has fijado la cámara con el de abajo? ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! Muy bien, ¿eh? Eso sí que... Cabe decir que eso es muy justo. Muy justo. ¿Te has fijado la cámara con el de abajo? ¡Ay! ¡Qué rabia! Pues yo conseguí un alma guardiana de fuego y la gasté como un tonto. ¿Esto se mueve por energía infinita? ¿Esto lo... hay alguien empujando esta cosa o cómo va? Para empezar, ¿qué uso tiene la ruleta? Mira eso de fondo ahí, que no es nada, que es una imagen parada, estática. Lágrimas. ¿Lágrimas? Ay, Dios, me da miedo que se me fije la cámara con un mosquito o algo, tío. Me da mucho miedo. Espérate. Ya está. Vámonos. Se ha muerto antes por culpa suya, por culpa de ese mosquito que se me... de mis cosas. Primero, primero. Bien. 400 almas, más o menos. ¡No, otro mosquito! ¡Qué asco! Ahora bien los gordos. ¿Y si uso la calavera esa que atrae enemigos? ¡Que te calles! Y vengas como un hombre. O como lo que se supone que seas. Vamos a intentar andar hasta que venga uno. Solo uno. ¡Sí! ¡Ya viene! ¡Viene uno! ¡Sí! ¡Lo conseguí! Viene uno solo. Soy súper valiente. A ver, los enemigos de uno en uno, tío. No sé. Para ser un pacto de caballeros, los enemigos de uno en uno. ¡Que te calles! Me ha dado. Genial, estoy muerto. Bueno, no, no estoy muerto. Estoy envenenado. Venga, ven aquí. Aparecen tres detrás suya ahí. Corriendo. ¡Arma en peligro! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi arma? No me asustes. ¿Peligro de qué?
pegado un golpe 200 y no te ha contado para nada. Ven aquí. Me estoy llevando por no acercarme, ¿eh? Uy, casi me caigo. Me estoy poniendo nervioso. Ahí, vale. A ver. A ver, vamos a relajarnos un poco. Voy a pensar mis movimientos. Vamos a usar una de humanidad, por si acaso. Intenta usar señuelo, que hay más gente delante, ¿verdad? Dios, aquí va a haber de todo, ¿verdad? ¡Hola! Muy bien, valle de... Muy bien, sí. Valle de dragones. Sí. Yo aquí estoy a gusto. No es un dragón, ¿verdad? Eso es un árbol. ¿Sabes esto que a veces estás en un sitio que lo tienes ahí y dices, estoy a gusto? Pues yo, ahora. Esto no es un dragón, ¿verdad? ¡Es un dragón! ¡Y está vivo! Es un dragón y está vivo, ¿verdad? ¡Hasta luego! Eso es un dragón no muerto. Es un dragón zombie. ¿Qué pasa? Pone arma... Me sale una cosa rara, ¿eh? No me asustes, soy Lander. ¿Qué te pasa a ti? Pone arma en peligro y arriba hay una cosa rara. Ah, vale, que... Vale, que está... Que hay que repararla. Vale, pues espérate. Necesito almas, ¿verdad? Sí. Vale. Ya está. No pasa nada. Puedo usar un objeto. Ponía 200 almas, ¿eh? No hace falta mucho más. Otro. Ya está. Pone eso, ¿no? Pone la espada hacia abajo. Vale, vamos a reparar la Swaylander. Vale, ya está, vale. Hay que repararla de vez en cuando. Y... Esperaba el Valle de los Dragones. Perdonadme, me he asustado. Era un dragón gigante. Vale, hay que volver a matar a los tíos esos. O sea que hay que pasar el dragón. Me han dado objetos, pero no he pasado de ellos. Porque no... Me han dado armadura, creo. El vagabundo, sombra. No me han dado nada, ¿no? Espada recta de Astora. Granada rey de dragón. Pero que era un dragón todo grande, tío. Ahí muerto. Con cinco caballeros en sus fauces. O lo matas, será eso, o lo matas o sales corriendo. Pero no hay una hoguera a la salida de este sitio, o sea que... Valle de los Dragones, qué miedo. Y
Me lo voy a tener que pasar sin hoguera. Es decir, viniendo siempre desde aquí. Qué aburro. A ver, que me ha matado ese dragón porque le he provocado. Porque me he acercado. Si no me acerco, digo yo que el dragón no me hará nada. Y había otro camino, de todas formas. Había una escalera para abajo o algo así. Vamos a dejarlo en que me lo he ganado. Lo del dragón me lo he ganado. Vamos a dejarlo ahí. No busquemos culpables, me lo he ganado. Ya está. Joder, con los mosquitos. Más pesados que hechos por encargo. A ver, los gordos. El primero. De esos que no le importan a nadie. Ando poquito para que solo venga uno, vale. Porque soy muy valiente. No. Si le corto el ataque. Pastel ese asqueroso que no lo he usado nunca. Dios sabrá para qué sirve. No sé, que no sé. Comerme algo que ha sacado un tío de estos. Tiene que haber mucha hambre en el mundo para que yo... ¿Sabes? Vale, vamos al valle de los dragones. ¿Ves? Esta vez he cruzado toda esta zona sin que me toquen ni una sola vez. Y esto de los sueñuelos será por estos dos, ¿no? Sí, será por esos dos de ahí. O sea que esto es bidireccional, que alguien puede haber venido desde aquí. Ahora en vez de ir por el lado del dragón no muerto, vamos a venir por aquí. Vale, por aquí no hay nada. Vale, vamos a ir hacia el dragón no muerto. Ahí hay una caseta. Es de mediodía, serán a las 3 o a las 4 de la tarde por ahí. Yo paso el dragón. Está cerrado esto, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, qué miedo! ¡Uy, hola! ¡Aquí hay gente! ¡Hola! De guerrero anónimo. ¡Cucú! ¡Hola! ¿Está subiendo o bajando? Como los hombres. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y a volar! Música apacible. ¿Qué hablas, mamarracho? ¡Uy! ¡Hola! Sin respuesta, no puedo hablar. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! No puedo hablar. ¿Oh? Vale. ¡Oh, sí! No sé quién es esa mujer, pero... O hombre, o lo que sea. ¡Gracias! ¡Gracias, seas lo que seas! ¡Este es el santuario enlace de fuego! ¡Sí! ¡Sí! Hola. Oh, hello. Terrific and pre. No, no me dicen nada. Sí, hemos vuelto. ¡Eh! ¿Tú?
¿No te habías...? You again? Me? I've become separated from my lady. Tonto. I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. Inútil. Inútil. Your Highness, I am entire... woe is me. No, te reviento. No, no lo voy a matar. Todos sabemos lo que pasa cuando lo matamos. Es el piromante, ¿verdad? Well, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my pyromancy in a great swamp, so... I think you have a knack for it. All you need, and I'll be pleased to help. Unless you've... No, me mola la magia. Sí, sí, sí. Oh, really? Well, that's a shame. No, ¿qué? But it's your choice. No, te he dicho que me resulta... Yeah, I know. I only wish that... Te he dicho que la magia me resulta desagradable. Oh, hello there. I'm pleased... Oh, and I'll be pleased to assist... Sí, 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 sí. Yeah, wonderful. Dame tu magia. No, there'll be a... Here, first... Llama piromancia. A flame from the great swamp. Now you're a fully flipped. Well, let's get started right now. Venga, a ver. Esfera de fuego. Combustión, carne férrea, sudor de lámpago, bola de fuego. Es de piromancia. Solo te vende esto, ¿no? Sí. Me requiere bastantes almas. Que son guays, requieren alma. Un momento, voy a ir al baño, porque me estoy mirando bastante intenso. Un momentito. Ok, ya estamos. Combustión. Bola de fuego. No sé, vamos a dejar esto de momento. Esto es para mejorarla. Vale, bueno, también lo haremos después. Goodbye then. Be safe, friend. Don't you dare go all day. Pues depende de mí. Vale. Vamos a bajar otra vez. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Okay. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? Sí. You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Venga, Vale. Pues nada, hemos mejorado el... O sea que se puede... Entonces hemos dado una vuelta. Lo de la ciudad infestada llega hasta aquí. Y de aquí llegamos directamente a lo del nuevo Londo. Ruinas del nuevo Londo. Vale. Muy bien. Vamos a pasarnos las ruinas del nuevo Londo, entonces. Bueno, al menos tenemos 10 frascos de estos. Si pone más uno, ¿eso significa que ahora me curan más? Perdona, tío. Se les ve tristes, tío. Se les ve así como... pasándolo mal. A ver, son enemigos. A lo mejor los estoy matando y no debería, pero...
estás ahí muy a gusto, ¿eh? Ahí tumbado la bandola. Eso ahí es un fantasma, ¿no? Es agua. 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 Más agua. Tío, haced algo con vuestras vidas. Son almas gratis, pero no merece la pena. Las almas que dan por lo que cuesta. Que no es que cueste, pero no sé. Hola. Uy, ¿qué has hecho tú? ¿Mata a tu amigo? Ropera, amenazan almas estos, ¿eh? No puedo darle. No, bien, no, no me atacan, ¿eh? Maldición pasajera. Vamos a ver qué hace eso. Te permite relacionarte con fantasmas. Muy bien. Para, o sea, si quiero hablar con un fantasma, tengo que usar eso. Vale. Uy, no me tranquiliza nada este puente, ¿eh? No sé si me puedo o no caer al agua, pero no quiero. ¡Ay! Vale, será que no puedo atacarle, ¿verdad? ¡Ah, oh, Dios! Hasta que no use la maldición pasajera esa. Y los faltas. Vale. A ver, entonces hay que esquivar a esta gente. No puedes luchar contra fantasmas. Vale, hay que pasar de ellos. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No toques las cosas de tocar. ¡Quieto! Ni que se me ocurra, ¿eh? Bueno, a ver, vale. De momento estás... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuánta gente! ¡Qué paliza! Son todos raros. Da igual, como estamos relativamente cerca, podemos volver a intentarlo. Hola, señora. La patas ahí. Wow, me parece una mujer. Me hace pelo rubio. Uy, 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 uy. Se supone que cada hoguera era una mujer, ¿no? Una persona que vinculaba su alma a Rea. Vale, me iba a tirar, ¿eh? Es que se supone que eso, que cada hoguera encendida era una persona ligada. Entonces, esa mujer está ligada a la de arriba, entonces. Significa que solo tendré... No, bueno, no. La mejora de estos es para siempre. No es que se acabe. Se puede bajar por aquí, pero lo mismo no. Ah, sí, no he perdido vida. Bueno, vamos a pasar de toda esta gente. Porque no nos hacen nada. Están ahí rezando a Dios sabrá qué. No nos molestan. Este está un poco mal de la cabeza. ¿Qué pasa, chavales? Ahora resulta que tienes que matarlos porque si no ahora vuelves y están todos convertidos en super zombies.
Vale, más o menos. Yo creo que para pasarse esto sin matar fantasmas hay que elegir. Como no me sé el camino, hay que elegir un camino y seguirlo recto, ¿eh? Tener fe. ¿Qué haces? ¿Qué haces agarrando las manos? Son muy ridículos esos fantasmas, ¿eh? Que sí, que son súper peligrosos y tal, y dan todo el miedo, pero como tal, la forma es muy ridícula. ¡Oy, oy, oy, oy! Vale, aquí hay uno. Muerto aquí, ¿verdad? Sí. ¡Quita! Pero... ¡falso! ¡Eres un fantasma! Si es un fantasma... ¿cómo me ha bloqueado el paso? Que alguien me lo explique, por favor. Si es un fantasma, ¿cómo no he...? A ver, si eres un fantasma, eres un fantasma para todo. Tanto para matarte como para pasar por delante tuya. Muy feo me ha parecido eso, ¿eh? A lo mejor la piromancia los mata. No sé. Es que no sé cómo va lo de la piromancia. Yo lo investigaré, se lo preguntaré a Dukes. Porque sé que es un apartado, sé que es niveles que subes, que es piromancia. Y sé que la piromancia es el rango más difícil de hacerte si te quieres hacer un personaje solo piromante. Pero a la vez es el mejor, creo, es más... El que más daño hace, lo que más daño hace es la piromancia. Dios, es justo. Si eres fantasma, eres fantasma para todo. Para matar y para... A ver, que me deje cruzar al menos. Que a lo mejor el juego no entiende atravesar una entidad, pero no sé si... Supongo que es eso, lo único que entiende es que el fantasma es inmortal. Que le haces daño cero. Pero la colisión contigo sí que la tiene. Pues va a ser un fastidio, porque una vez llegado ahí, se pone... Bien, no sé nadar. Bien. Hay que aprender de algún modo. Hemos perdido un par de almas, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si la cosa es probar. Probar y probar y fallar y acertar al final. Los mejores inventos de la historia se han conseguido fallando mil veces. ¿O te crees que el primer homínido no intentó la rueda cuadrada? O el fuego de agua. ¿Esto es algo? ¿Algo de aquí es algo? ¿Vale, es falsa? ¡Cucú! Vale. Haremos lo que digas. Si salto ahora me mato. Salto y se queda ahí volando. Todavía llevo el yelmo de las gárgolas del principio. Buah, aquí a lo mejor sí que necesitaré ayuda de Dukex, ¿eh? Estoy yendo aquí porque linealmente es donde me lleva, ¿eh? Uy, mira. Está ahí mi... nada. Pues nada, porque no he matado a nadie. Oh, esto es nada, ¿verdad? Pues no he matado a nadie. Ya está. Toma almas. Ay, Dios, qué miedo me da ahora caerme. A ver. ¿Y cómo hago yo para pasar de toda esa gente? ¡Quita, hombre! ¡Oh, qué haces! Quiero tener que matarlos gastando una cosa de estas del fantasma. Lo mismo es más útil más tarde. ¡Quita, hombre! Vale, ahora van a salir. Ahí estamos, hombre. ¡Curry! He pasado. ¿Ahora qué? ¡No!
Hasta luego, ¿eh? No sé, he visto bucaques y después es por aquí, ¿verdad? Por ahí. He visto bucaques y después he visto a esta gente ahí pegándome. Mira, hay un... Vale, es por allí. ¿Qué he conseguido? No lo he mirado, ¿eh? ¿Qué me ha dado, no? No sé lo que me ha dado. No sé lo que me ha dado. Necesito más titanita. Necesito titanita mediana o algo así. No sé qué me ha dado, por cierto. Debería dejar cosas. Vamos. Vale, o sea, es pasable. Pero hay que saber el camino. Bueno, como por otra forma. Matarlos a todos, pero hombre, solo tengo dos oportunidades y no quiero gastarlas. Nuevo en Lordran y quiero un burrito, cada vez un burrito, ¿a quién se lo pida? ¿Quién me...? ¿Eh? O sea que el problema de... del nuevo Londo es... que no es que haya enemigos, no es que sea difícil de matar los enemigos, sino que los enemigos no se pueden matar. Bien. ¿Todo daño? ¿En serio? A esa distancia. Y... vamos a guardarnos el correr para cuando sea necesario. Vale, o sea, conforme bajemos a la derecha. Sí, conforme bajemos a la derecha. Alarguen la guadaña esas que por manos. Son, en realidad son manos con cuchillos, porque hacen guadañas. ¡Sácate! Vale, ojo, que aquí hay uno. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Uy! ¡Quiero pasar a tu lado! ¡Déjame pasar! No te quedes ahí, por Dios. Déjame pasar. Ah, vienen. Ay, ahí hay algo. No puedo llegar ahí. Al menos desde aquí. ¡Qué va, tío! Son mujeres, parecen mujeres. ¿Pero cómo lo hago? Tumba de Sir Artorias, que me dio antes del abismo. ¿Qué hago, tío? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo paso? Engancha uno, te enganchan todos y ya no hay nada que hacer, ¿eh? He intentado huir, pero si te engancha uno, estás muerto. Muertísimo. Sube, ahora. Es que es así, pero claro. Si está en la puerta... no puedo... atravesarlo. ¡Qué rabia! Debería poder atravesarlo. Debería poder, ¿eh? Estoy muy indignado con los creadores de este juego. Voy a llamar y voy a quejar para que le actualicen ahí. Como si fuera un beta tester. De este juego se ha pasado todo el mundo que se quiera considerar gamer. Y yo dentro del juego. En 10 años, quién sabrá.
A ver, tú. Quita, caraculo. Que te quite. Venga, hola, 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 hola. Se genera más vida, Se ve bastante. Se hace notar. Aquí están mis cosas, pero no, ¿sabes? No me importa para nada. No es nada, ¿verdad? No. A ver, si vienes. Vale. Vale, ahora. No, quita. No, 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 no. A la derecha. Por aquí. No. Tengo que recuperar mi vida. Uf, cruza. Quita. Jope, tío. Esto está lleno de gente. Que sí, que sí. Para nada, hermano. Ay, uy, que hay mucha gente. Soy nuevo, ¿qué hago? Yo estoy yendo recto, pero por ir a algún lado, No sé por dónde es. Ayúdame, Duque. Quitadita grande verde, bien. Oh. Quita. No voy a quitar. Dejadme en paz. No sé dónde es. No sé dónde estoy. Ay, hay un ascensor. Hay algo. Un arco compuesto. Me estoy quedando todo. No. Ay, 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 ay. No quiero volver para atrás. Vale, por abajo. Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. No se mueve, me cago. Que te muevas. Cerrado. No. Necesito una llave. Necesito una llave. Para pasar por aquí. Vale, por arriba. Vale, parece que se ha calmado un poco la cosa. Verás. Al de dice enhorabuena, es una trampa. Humanidad. Oh, estamos bien. ¡Ahí! ¡Ah! ¡Uf! He llegado. Ay, 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 no sé dónde es. ¡Ah! Tengo miedo. ¿Pero dónde es? Ay, yo no sé dónde estoy yendo. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Pero que atraviesan las paredes! Dentro, ¿verdad? De este sitio. O no, ¿sabes? Se cruzan un montón de lados. ¡Qué rabia! Acusación. Si un invasor te mata, Es verdad, antes cuando esto tenía Games for Windows Live. Eso no, o sea, podías invadir a otros jugadores. Y en la Xbox podría, todavía. Yo lo vuelvo a intentar, pero ya lo vamos a ir dejando. Ya llevamos hora y media. Hora y media en un rato. Pero ¿cómo lo hago? Porque no sé dónde es. Si supiera dónde es. Porque ahora puedo ir corriendo, pero tarde o temprano. Me han pillado porque he ido a por la cosa esa. Porque no me he querido meter en la casa. Pero bueno. Porque a la fuerza órgano. Y tampoco hace falta que recupere la cosa verde, porque como no tengo nada, como no he conseguido nada. La gente está muy a la suya. No sabía que cayente al agua morías. Vale, no lo sabía.
Vale, parece ser que necesitamos una llave. El objeto de esto es encontrar una llave para abrir la cosa esta que no hemos podido abrir. A no ser que eso sea secundario y se me esté yendo a la cabeza y la llave la necesite de otro lado. Quita. Por aquí también se podía. Aquí había, aparte un fantasma, que había algo, ¿verdad? No, muy pronto. Pero está muerto. Tengo toda la vida, ¿eh? Me ha poseído algo, me ha tumbado al suelo y me ha hecho animación de muerte. Tengo que quitar a este de en medio. Pero es que está en la puerta. ¡Qué rabia! ¿Alan? No mames. Seguro que sin armadura te lo pasas mejor. Mejor de más fácil, ¿no? De mejor de pasártelo bien, que chupi. Enemigos que no puedo matar. Sí, claro, te incita a ir rápido. Porque no puedes matarlos. Si sabes dónde es, pues llegas, ¿sabes? Una vez pasado ese fantasma que te bloquea, llegas. Pero si no sabes dónde es... Y toda la gente que jugó por primera vez a esto moría 500.000 veces junto a los fantasmas hasta que aprendió dónde era. Lo llaman ruinas de Nuevo Londo cuando en realidad todo, ¿no? todo Lordran está hecho de ruinas. Se supone que aquí hay sol. La ciudad infestada se veía el sol. Uy, 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 ojo. Para que la gente se tire y aprenda que no puedes nadar. Me gustaría mirar por aquí, pero aquí hay un fantasma y nada más aparecer te revienta. O sea que vale, ahora. Ahora. ¡No! ¡Que pegues a través de las paredes! ¡Es ilógico! Vale. ¡Pues quita! ¡No! Vale, no. Por aquí. Hay algo. A lo mejor. ¡Ah, no! ¡He muerto! ¡Entonces! ¡Que no chilles! Pues no parece que volver para atrás sea una buena idea. Ostras, qué reventada. Espadón. Yo llevo un espadón. Lo vamos a intentar más veces, ¿eh? Porque ha gritado ese fantasma. Que ha tratado de enseñarnos. Si esto estuviera arriba, cada vez que llegaras, lo agradecería tanto. Que el ascensor estuviera arriba. Para ahorrar tiempo, cada vez que bajemos podemos activarlo para que suba. No lo voy a intentar muchas más veces, ya... Pero bueno, se mueve. Ah, claro, mientras es que abajo no vale. Entonces, a lo mejor por eso no funciona. No, porque estaba abajo. Es decir, la palanca aquella... Pues decía eso, el mecanismo no se mueve.
No, pero estaba... ¡No! ¡No, no, 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 no! La prisa es mala, chicos. La prisa es muy mala. ¡Me mato! No, que se guarda. Si le pegas a alguien, se guarda automáticamente. Lo sé por mala experiencia. No lo había pulsado, pero no. Me va a costar lo de los fantasmas, ¿eh? Al menos una tarde. Una tarde o preguntarle a Dupes. Pero ya hasta fallas no jugaré más. O sea que... Habrá que esperar. Quería su aislante, ¿eh? Mira mis cosas. Está aquí todo cerca. Sí, está recuperado. Sí, sí. Mucha fe tiene. La prisa es mala. Con paciencia y saliva, el elefante se la coló a la hormiga. Que la cosa es esa, si yo me encuentro un fantasma aquí, este fantasma, cuando esté por, en serio, cuando esté por allí, va a estar todavía, va a ser el mismo. Hasta luego. O sea, va. Hombre, colega, no te pongas nervioso, por favor. Estamos nerviosos, ¿eh? Él y yo. A ver, ojo, quita. Vale, a correr. No, pero ¿qué? ¿De dónde sales tú? ¿De dónde has salido? ¡Marimacho! ¿De dónde has salido, tío? En serio, que no sean incorpóreos es muy absurdo, ¿eh? El hecho de que no sean incorpóreos es muy absurdo. La maldición. Vamos a intentarlo una vez al menos. No, es que sé que te lo puedes pasar sin maldición, corriendo. Pero claro, tienen que alinearse los astros y que los fantasmas esos pues no te den. Y no se te bloqueen el maldito paso. Te bloquean el paso, ya me dirás. Tanto gordos. Ayúdame. No deberían ser incorpóreos, ¿eh? Te digo que deberían ser incorpóreos. No deberían ser una cosa sólida. Aguante, y como no hay que pegar ni un solo golpe,
quita. En serio, que es muy absurdo que seáis corpóreos. Quita. Quita, 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 quita. No lo voy a coger. A callar. Vale, por aquí. Vale, 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 vale. Abajo. Por ejemplo. ¿Bajo? Ah, la he tirado. Significa que ahora no tendré que cruzar alguna zona. Vale, significará eso. Vale, por aquí. Por aquí, no hemos ido antes. Fantasma. Trepa, 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 trepa. Hay algunas que chillan. Tendré que saludar a todas las que chillan. En serio, en las calles. ¿En la escalera? En serio, de verdad. En la espada recta de Astora. Esa la ha conseguido. ¿En serio? ¿Por la escalera? ¿Por qué se hace eso? Déjame dudarlo, ¿eh? Déjame. Vale, le pego una patada a una escalera. Estará lejos, pero estará. En teoría, ¿no? Porque es de esas que son para subir, como un atajo. Mola un pequeño detalle, y es que no hay ninguna señal en el suelo. ¿Eh? Como que nadie tiene para hacerlo. Nadie tiene tiempo para poner señales en el suelo. Nadie puede escribir nada. Escribir no, eso no señalas. Nadie puede poner un mensaje ahí en este sitio. Todos van con cierta prisa. Vamos a ver dónde he colocado la escalera. Y hacer algo. Hay un montón de fantasmas. ¿Por qué no me ayudáis con ellos? No os lamentéis de vosotros mismos. Vosotros lo valéis. Vosotros sois grande gente, grandes personas. Vale, hay que estar atentos al loro para una escalera. El final de la escalera. A lo mejor tengo que bajar por la propia escalera. Para verlo. A ver, vamos a descender. Ah, esto es para otra. Esto es otra zona. Ostras, qué rabia. Wow, qué lagazos. ¿Qué pasa? Se ha puesto muy nervioso. ¡Ah! Recta rota,
espadón. Los espadones no los guardo, pero porque quería usarlos en algún momento, que pudiera ver a Camante, pudiera usarlo. Muchikatana, Yaito, Rompera, una hacha del rey dragón, me la quedo. A ver si puedo usarla en algún momento, algo compuesto. Esta pesada, llama Pirmancia. ¿Es un arma entonces? La zona de los dragones. A lo mejor es... hay algo más. Pues solo he entrado y he visto dragones y me han matado. Pero es que asco de inventario, te lo juro. Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.